Buenos días amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta tu segunda edición de tu revista Caribbean Sol TV. Hoy te acompaña Katie Bent y te saluda Jocelyn Flores. En esta ocasión te estaremos presentando notas de mucho interés educativas, culturales y de farándula. Así que te invitamos a quedarte con nosotros. Así es, y también te tenemos un poco sobre el quehacer institucional de nuestra universidad, al igual que recordándote que Huracán este año cumple 25 años de ser la primera universidad comunitaria intercultural reconocida a nivel de Latinoamérica, bajo el eslogan Tejiendo la Interculturalidad con los Pueblos. Quédate con nosotros que comenzamos. Huracán al día. Desde la Dirección de Bienestar Estudiantil se le da seguimiento a las mejoras que se realizan al internado de Huracán Recinto Bluefields. El máster Lester Molina, director general de Bienestar Estudiantil, nos informa. Ok, nosotros desde la Dirección de Bienestar Estudiantil estamos empujando cambios dentro de lo que es la atención al estudiante. Esto también tiene que ver con los estudiantes internos. Significa mejorar las condiciones en las que están los internos y las condiciones físicas de los internados. Como verás, nosotros estamos comenzando por este recinto Bluefield a hacer cambios en el internado, mejoras en las que también los internos van a tener que ser partícipes de esos cambios. Después que terminemos en Bluefield, vamos a pasar a los demás recintos a trabajar sobre esto. Aquí, por ejemplo, hoy estamos pintando los cuartos nuevamente, dándole mantenimiento a las llaves, a las camas que tienen los internos, acondicionando mejor la parte de los cuartos de los internos y para que ellos tengan mayor comodidad. Dentro de esto, nosotros ahorita tenemos cuatro internos que ya están aquí en Bluefield siendo parte involucrado en la parte de la pintura. Ellos nos están ayudando a pintar como parte de la retribución que ellos también tienen que dar a la universidad por este espacio que se les brinda. Todos los internos van a tener que colaborar durante todo el año en diferentes aspectos que signifique mejorar la calidad de ellos mismos dentro del internado. También vamos a hacer un techado, una salita techada donde vamos a poner mesitas para que los estudiantes puedan tener el espacio de comodidad para poder estudiar. Vamos a tener inspectores permanentes para que le den seguimiento a los internos y estar pendientes de cualquier interno que se nos pueda enfermar y poder darle atención. Nosotros este año en Bluefield no solo tenemos internos de las comunidades cercanas a Bluefield, también vamos a tener internos que vienen desde las comunidades cercanas a Huaspán. Vienen 12 internos, 12 estudiantes desde Huaspán, que ellos también le vamos a estar dando unas condiciones muy buenas en el nuevo albergue que se está activando dentro del recinto para poder tener, con eso ya tendríamos alrededor de 50 becados internos por semestre. Huracán inicia el segundo módulo del programa de doctorado en estudios interculturales. La colega Judith Robledo nos informa desde Nueva Guinea. Huracán inaugura el segundo módulo presencial del programa de doctorado en estudios interculturales. Que a tan solo 25 años de haber iniciado esta universidad comunitaria intercultural, hoy estamos inaugurando, aperturando el segundo módulo presencial del programa de doctorado en estudios interculturales. Entre hombres y mujeres procedentes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de Nicaragua, Colombia, Bolivia y Ecuador. Huracán está caminando. Huracán está haciendo de sus mayores esfuerzos para poder irradiar ese desarrollo diferente que sueña y aspira la Costa Caribe. Nosotros tenemos que comenzar a teorizar desde el conocimiento propio para que esos textos iluminen los currículos de la Universidad Huracán y que a la par ilumine, como lo decía la compañera Marisol, a los estudiantes, a los profesores. Nosotros queremos una Costa Caribe fuerte, ¿verdad? Productiva, sin perder de ser lo que somos, ¿verdad? Que Huracán espera mucho de ustedes, pero más que todo, la Costa Caribe y Latinoamérica espera mucho de cada uno de ustedes. Sus pueblos
espera lo máximo de cada uno de ustedes. Y aunque seamos uno, podemos ir haciendo la diferencia. Mucha gente que no conoce verdaderamente la dimensión de la Universidad Huracán, pero Huracán es una universidad que es un referente no solo en Nicaragua, sino también en Latinoamérica. Y eso ha sido porque desde un inicio nos empeñamos a hacer de esta institución algo grande. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Sarango, yo soy de Ecuador. Vengo como ex rector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amautayhuasi. Y bueno, muy agradecido por esta oportunidad que tengo de participar en el doctorado primeramente y de visitar Nueva Guinea, acá al recinto de la Universidad Huracán. Vamos a estar 15 días tratando de aprender al máximo, que eso es lo fundamental para nosotros en estos viajes, digamos, porque es un interaprendizaje de las diversas experiencias de cada uno de los que participamos y también de los sitios donde visitamos. El tema de prepararnos, de obtener más que un título, conocimientos, es una necesidad emergente de todos los pueblos de América Latina, porque no solamente se trata de obtener información o obtener aprendizaje, sino también de brindar aprendizajes desde las experiencias de los pueblos indígenas. Este doctorado nace como una de las apuestas por el fortalecimiento del modelo de universidad comunitaria intercultural de la Universidad Huracán. Bienvenidos a su segmento Esencia Comunitaria. Les presentamos el siguiente reportaje realizado por el colega Luis Reyes acerca de la comunidad Siquilta en Ciuna. Veamos. Siquilta está ubicada a unos 22 kilómetros al noreste de la ciudad de Ciuna. Es la única comunidad indígena de la ciudad que conserva su cultura, tradición y cosmovisión. Y al llegar a la comunidad, fuimos recibidos por las autoridades. Los ancianos nos llevarían a compartir uno de sus santuarios sagrados, donde está la raíz de su cultura, de su identidad. Iniciamos el sendero sobre el río Ulí y nos internamos aún más en Bosawas. El cantar de los pájaros y el sonido armonioso del viento cuando rozaba las hojas de los árboles nos hacían parecer el paraíso. Y al fin llegamos, y lo que habíamos visto era solo el inicio, porque nos aproximábamos al santuario del pueblo mayán Nasaunlibas, donde se reunían los Ditalyan, los líderes indígenas con poderes para invocar los espíritus del agua, el fuego, la tierra y el aire. Entonces así se sentaban los Sukia y los Ditalyan para dar el visto bueno. Lo que tienen el previsto y el plan de ellos y después comunicar a los comunitarios. Esta es una experiencia inigualable para nosotros como universidad. Venir a compartir al territorio mayana Saunibá, a este sitio histórico que para el pueblo mayana, para el pueblo de mayana Saunibá, significa la raíz de su cultura, de su identidad. Y estar aquí en Quilnahuas, en el río Guasma, es una experiencia maravillosa. Este es el sitio histórico del pueblo mayana Saunibá, Quilna, donde los antepasados partieron al mundo invisible. Desde la ciudad de Ciuna, para la revista Caribbean Soul, les informó Luis Reyes. El siguiente reportaje es realizado por la colega Neylin Calderón acerca de los criol en Ciuna. Veamos.
El municipio de Ciuna es uno de los tres que conforman el Triángulo Minero. Está ubicado en la región autónoma del Caribe Norte de Nicaragua. La región se caracteriza por ser multiétnica, rodeados por pueblos indígenas, misquitos, mayanas y desde luego en mayor escala la población mestiza. Los crioles llegaron a la zona minera provenientes del Caribe Sur de Nicaragua entre los años de 1945 y 1950. A pesar que en la actualidad han quedado muy pocas familias, han logrado posicionarse en los corazones de la población ciuneña. Bueno, mi nombre es Rodolfo Anselmo Martín Patterson. Tengo 49 años de vida en Ciuna. Aquí nací. Mi padre es Anselmo Martín Jackson, que en paz descanse, y la señora Lili Martín, Lili Patterson Temple. Ellos son oriundos del sur. Mi papá es de Bluefield y mi mamá es de Laguna Perla, ¿no? Ellos vinieron aquí aproximadamente como de 20, 22 años. Se conocieron, se casaron aquí. Ellos vinieron en busca de trabajo, buenas oportunidades por la empresa. Y desde ese entonces radicaron aquí en Ciuna. Las historias de las familias criol que habitan en esta zona están llenas de nostalgias y muchos recuerdos por los trabajos duros que realizaron en las compañías mineras. En cada rostro de los mayores criol se reflejan las huellas plasmadas por cada labor que realizaron en los años de mayor auge de la minería. ¿En qué tipo de trabajo estuvo? Yo era ayudante de operador y después operador de la planta diésel. Bueno, los criollos en ese tiempo tenían bastantes criollos, mezquitos y españoles. Cuando uno llega a un lugar, hay que aprender y considerar y llevar el respeto siempre contigo y la unión. A pesar de vivir en un contexto multiétnico, no han dejado a un lado sus costumbres y tradiciones ancestrales. Aquí me crié y a pesar pues que me crié aquí, que nací en este pueblo y me crié aquí donde la raza que más predomina es la mestiza, nunca he perdido mis costumbres que me han inculcado mis padres como de la raza criol. La Universidad Comunitaria e Intercultural Huracán se caracteriza por dar espacios educativos a los pueblos indígenas, crioles y mestizos, logrando transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. Muchos de los descendientes crioles que actualmente viven en el municipio de Ciuna se han destacado con sus labores profesionales. En algunos casos transmiten sus lenguas maternas en las aulas de clase y aunque estén rodeados de muchas etnias, han logrado mantener sus lenguas originarias. Es muy bonita para mí, es algo que siempre voy a recordar de mi abuela, que siempre me inculcó el aprender inglés, aunque sea de esa manera, que si yo no se lo pedía la comida en inglés, no me lo daba, hasta que se lo pedía en inglés me lo daba. Entonces fue algo muy bonito porque a pesar de eso trabajé 10 años como docente de inglés, trabajé en el Roger López Borges y también trabajé en la Universidad de Huracán. Pues quiero agradecerles como creol, ¿verdad?, el que nos hayan tomado en cuenta en que ustedes estén luchando por restituirnos nuestros derechos como creol en esta región, que está toda nuestra parte, nuestras costumbres, nuestra cultura, la historia de nuestros ancestros, y agradecerles nuevamente, ¿verdad?, a ella, a la Universidad Huracán, agradecerles y pedirles que sigan luchando por nuestros derechos para que estas costumbres no se pierdan. Muchas gracias. Desde el municipio de Ciuna, el corazón del Triángulo Minero, para la revista Caribbean Soul, les informó Neylin Calderón. Continuando con tu segmento Esencia Comunitaria, tenemos que la Alcaldía de Bluefields inauguró el segundo tramo de la carretera Bluefields-Nueva Guinea. Este 14 de febrero, 26 kilómetros fueron inaugurados. Veamos al licenciado Johnny Hodgson, que nos habla un poco más de esto. Nosotros estamos muy felices, estamos celebrando porque estamos viendo cómo un sueño histórico se está convirtiendo en realidad.
nuestros padres siempre soñaron con esta carretera y ahora nosotros estamos inaugurando hoy la segunda etapa de esta carretera de Bluefield a Nueva Guinea. Pero yo me siento mucho más feliz porque no solo esta, pues el jueves pasado inauguramos la primera etapa de la carretera que va de Cucra y de Laguna de Perla a Rama. Entonces estamos en celebraciones y como ves, pues hay mucha gente que vino aquí porque están en su corazón contentos y felices de ver este gran logro, este sueño histórico. Siempre convertir un sueño en realidad es motivo de gran alegría y satisfacción. Continuando con este tema, veamos las palabras del alcalde de Bluefield, Gustavo Castro Jo, al igual que las del ministro del MTI. Nosotros, los habitantes de este municipio y nuestra región, en esta fecha. Pero también venimos a agradecer a todos los que han hecho posible este proyecto, a agradecer a los productores que están en la zona y que contribuyeron para que la empresa, para que los trabajadores, ingenieros del MTI o de la empresa pudieran desarrollar su trabajo. Agradecer a todos los obreros que han estado acompañando, empleados de la empresa o empleados del ministerio, que han estado acompañando este sueño y este proyecto. Agradecer a los dueños de los diferentes negocios que hicieron posible que se abastecieran de los diferentes detalles. Dar por inaugurado el segundo tramo de la carretera de concreto hidráulico Nueva Guinea-Bluefield, de 23 kilómetros de longitud. Esta obra fundamental para el desarrollo de nuestro país y para el desarrollo de la región autónoma de la costa Caribe Sur viene a romper 500 años de aislamiento, viene a fortalecer la unidad de la nación, la integridad de nuestro territorio, la conectividad vial entre la costa Caribe, el centro y el Pacífico de Nicaragua. Bienvenidos a su segmento Plantando Huellas. El día de hoy les traemos una entrevista realizada a la pintora Karen Spencer con más de 20 años de trayectoria. Veamos. Mi nombre es Karen Amber Spencer Downs. Doña Karen, ¿de dónde es? ¿De cuál es su procedencia? Bueno, yo nací en la isla, en Corn Island, pero desde niña pues nos cruzamos a vivir aquí. Y ahora lo que hacemos solo vacaciones, hasta la fecha pues, pero estoy pensando en un futuro todavía regresar. Yo me llamo ama de casa. Yo hago, en mi casa, eso es lo que yo hago, ama de casa. Yo no me considero ni pintora, ni artista, ni nada por el estilo, pero hallé una forma, hallé algo con qué ayudarme. Y también es una manera de las cosas que a mí me gustaba hacer, mi hobby, antes era hobby, yo nunca pensé que pues la gente se interesaría en comprar eso, yo decía así, ¿me entiendes? Pero al paso ahí vamos, la gente compra pero yo me considero una ama de casa. ¿Y pero de dónde nació esa pasión por la pintura? Pues fíjate que desde niña siempre me ha gustado mucho el dibujo y que no soy buena dibujante, ¿verdad? Porque lo que yo hacía en primaria, me gustaba el dibujo en el sentido que hacía unas mujeronas con sendos melones y caderas y creo que todavía lo estoy haciendo. Tengo como 20, casi 30 años. Casi 30 años. Pero pareciera que no he pasado ni desde el comienzo porque todavía te ven igual. ¿Qué es lo que usted busca representar con sus cuadros, sus dibujos? Pues fíjate que como nosotros crecimos en la costa, nacidos en la costa, nos desarrollamos en la costa, la vida nuestra es lo que yo represento en los cuadros, el diario, ver a mi mamá todos los días haciendo ese pan de coco,
de venta. Ella hacía pan de coco, repostería, cosas así para vender. Y crecimos en una comunidad de gente negra, porque yo soy descendiente, mi mamá es negra, mi familia, nosotros somos criollos. Entonces, en ese ambiente nosotros crecimos, de costeños, pues. Entonces, podemos decir que sus pinturas vienen a crear el orgullo de la mujer costeña. Así mismo, es más que nada el orgullo de la mujer costeña, porque si vos te has fijado, yo prácticamente solo mujeres pinto. Sí, a la mujer costeña. Good morning to each and every one of you. And this is your sports segment, Caribbean News. This comes to you every Saturday. Briefly, we're going to give you some sport information that went on, most of all related to, you know, Huracán University. And Huracán University, as you already know, is located in Las Lomas, Sector Santa Matilde. And directly to the news is what went on this past weekend in football. Well, we have that. Huracán University, I'm talking about the juvenile category, where I played for third place, and unfortunately we lost against New York. Then you also had the female category, who won babies from New York, 1-0. Also, we're going to give you the information concerning this past weekend in the municipal baseball that took place in our municipal stadium here in Bluefields. You have that on Saturday, Biku lost to Ramaki. Ramaki is on a good run, but they are off and on, so you know, it's not like constant. And the second game, Old Bank Giant defeated Novatos de Punta Fría 2-0. On Sunday, you have that Novatos defeated Ramaki 14-5. And Old Bank Giant lost to Biku 22-7. When it comes to the Pomares, we have that this coming Friday the Pomares will be inaugurating, and our Caribbean Coast baseball team will be playing in Bonanza. Against who? Against the champion team. We're talking against Dantos. Okay, we have that Granada will be playing against Granada, in Granada against Bor. And you have that Nueva Segovia will be playing against Celaya Central. We have to speak about Celaya Central, because there we have a lot of our Caribbean Coast baseball players. We have from the communities, Pearl Lagoon, and up farther up in the community. And also we have few players from Bluefield. And of course, the manager is Professor Alfred Malone Hudson. He is from Bluefield. Amigos y amigas de esta tu revista Caribbean Souls, seguimos con tu segmento Diversidad Intercultural, en donde tenemos de invitado al Máster Silvan Fagan, coordinador de seguimiento de los graduados, quien estará ayudando con la actividad del FICUA, al igual que a nuestra presidenta de UNEM Bluefields, Virginia Aragón. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Sí, Máster, ¿nos podría hablar qué es el FICUA? Sí, el FICUA es un festival interuniversitario de Centroamérica donde van a promover la cultura y el arte de todo Centroamérica, pero son las universidades que están haciendo ese labor. Entonces, Huracán, nosotros vamos a participar en este festival vamos a participar en la parte cultural. Así es. ¿Y cuántos participantes tienen para esto? Para esto nosotros estamos haciendo un convocatorio a todos los estudiantes que es por encuentro sabatino regular, a todos los estudiantes que estudian en el recinto Bluefield. Nosotros estamos haciendo una llamada para que ellos participan y vienen a inscribir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Inscribiendo a ellos, después vamos a hacer una semana de entrenamiento donde vamos a filtrar, porque solo son 16 personas que podemos llevar, 16 estudiantes, tanto bailarines como cantantes, músicos
y unas personas que cantan. Entonces, que suman la cantidad de 16 personas que vamos a necesitar. Lo que significa de que vamos a tener 12 personas bailando, 3 tamboristas y una persona para cantar. Así es. ¿Y cuál es la fecha límite para las inscripciones? La fecha límite es en marzo, del 1 al 7 de marzo. Ya Huracán tiene que mandar oficialmente a inscribir los estudiantes. Para que esos estudiantes se inscriban, nosotros necesitamos que estén activos en la universidad. Cuando hablamos de activos, tienen que estar matriculados. Claro que sí, hacerle la formal invitación, ¿verdad? Estamos pasando por las secciones de la universidad a todos los estudiantes, ya que cada año la Universidad Huracán, y digo Universidad Huracán en general porque somos una sola familia, tenemos lo que es un congreso estudiantil, así de que cada año se hace en un recinto. El año pasado tocó Nueva Guinea, este año nos toca lo que es Puerto Cabezas. Entonces el congreso se va a realizar en la fecha 26, 27 y 28 de abril y vamos a estar en la participación de diferentes disciplinas. Cuando ya estemos haciendo lo que son las ligas relámpago para escoger a los mejores jugadores que nos van a ir a representar, entonces pasaremos por lo que son las secciones haciéndole la formal invitación a los chavalos. Pero desde ahorita y de este espacio que nos han dado, los invito a que estén al pendiente para que así ustedes puedan ser parte de este congreso deportivo, que lo que se hace es un intercambio deportivo con otros recintos y con sus extensiones también. Así que muy al pendiente, y no solamente eso, sino que tenemos lo que es el reinado de Huracán. Así que cada recinto llevará lo que es su candidata Miss Huracán para ir a competir el reinado. El año pasado lo ganamos, entonces esperamos traerlo este año también nuevamente con la que nos va a ir a representar. Así es, muchas gracias, Master Silvan Fagan y Virginia Aragón, presidenta de UNEN. Sigan con nosotros con más información. Bienvenidos a este su segmento Diversidad Intercultural. Hoy te tenemos mucha información en el ámbito del espectáculo, y es que Nati Natasha se robó todas las miradas en la pasarela durante la Semana de la Moda en Nueva York. Y es que la joven reggaetonera que encabezaba las listas denominados a Premios Lo Nuestro brilló con luz propia en la pasarela de Justo Barcelona. Yalitza Aparicio, la joven indígena que protagoniza la película Roma de Alfonso Cuarón, la vida le cambió casi que por accidente. Y es que la Academia de Cine de Hollywood la nominó al Oscar a Mejor Actriz por su papel en el film de su compatriota Cuarón. Roma es el proyecto más personal hasta el momento del director y escritor ganador al Oscar Alfonso Cuarón por sus destacadas obras Gravedad, Niños del Hambre y Tu Mamá También. La historia se centra en Cleo, Yalitza Aparicio, la joven empleada doméstica de una familia de clase media en la colonia Roma de la Ciudad de México. Basándose en su propia infancia, Cuarón escribe una carta de amor a las mujeres que lo criaron y pinta un retrato vivido y emotivo tanto de la lucha diaria de las familias como de las jerarquías sociales durante la década de los 70 con todas sus turbulencias políticas. Thank you.
manera hemos llegado a la parte final de esta tu revista Caribbean Swell TV, esperando que haya sido de tu total agrado. Y también recordándote que puedes seguirnos en la página de Facebook Caribbean Swell TV, al igual que en el canal de YouTube de la Universidad Huracán. Recordándote que Huracán este año cumple 25 años de ser la primera universidad comunitaria a nivel de Latinoamérica. Te esperamos el próximo sábado con más información. Gracias por habernos acompañado.